Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri. Buenas tardes a todos y gracias por haber venido. Bueno, hoy nos toca la sexta conferencia del ciclo que iniciamos en enero. Recordaros lo único que, bueno, ya veremos cuáles son las circunstancias en septiembre, pero en principio, bueno, todavía no está fijado dónde continuará el ciclo, ¿eh? En septiembre, octubre y noviembre tendremos otras tres charlas, pero todavía no sabemos si se van a celebrar aquí o se trasladarán a otro lugar. Pero bueno, se os informará convenientemente por email o... Bueno, hoy tenemos con nosotros a Daniel Zulaika. Es un placer para mí contar con él. Yo le he conocido, bueno, relativamente recientemente en el tiempo, por toda esta serie de eventos que se están celebrando en torno a la primera vuelta al mundo, a la primera circunnavegación. Y bueno, aunque él es de formación y profesión médico, pues es un apasionado de la historia del País Vasco. He tenido la oportunidad de leer algunos de los borradores, porque él me los enviaba, que realizaba para su publicación, el libro del Cano, Los Vascos y la Primera Circunnavegación. Recientemente lo tenéis disponible, además, creo que esto se puede decir, en la página de Academia Edu. Tenéis un nuevo libro suyo que es El País Vasco del Cano, creo que, o La Guetaria del Cano, no recuerdo ahora exactamente. Y esta se puede bajar, aunque también va a hacer una edición, o está intentando hacer una edición en papel, que se distribuirá, bueno, no sé si se puede hacer publicidad, a través de Amazon. Como digo, es un apasionado de la historia, pero a pesar de no pertenecer a la academia, pues hay que destacar en él su alto nivel divulgativo y también, pues, bueno, la precisión, ¿no?, documental, epistemológica y metodológica que aplica a sus estudios. Y la verdad es que, bueno, pues no desmerece a los que, bueno, pues somos de alguna forma historiadores profesionales o pertenecemos a la academia. Mientras se aplique la metodología, no hay por qué desmerecer los trabajos, al contrario, dan nuevas perspectivas, y de hecho yo también he aprendido mucho y me ha sugerido muchas preguntas nuevas leer los textos de Daniel. Bueno, sin más, y agradeciéndole su presencia aquí, le paso la palabra y os dejo con él. Bueno, arratsaldeon, eskerrak eman nahi dizkiet itzaldi hau emateagatik, Koldo Mitxelenari eta Miguel de Aramburu Gipuzkoako historialarien elkarteari eta Álvaro Aragoni bere hitzengatik. Urrengo 50 minutuetan euskaldunak eta lehen mundu birari buruz hitz egingo dugu, eta batez ere Elkanori buruz, baino hiru pintzelada edo xehetasunak izango dira. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al Koldo Mitxelena, a la Asociación de Historiadores Guipuzcoanos Miguel de Aramburu, por su invitación para estar hoy aquí, pues, dándoos esta charla, pero sobre todo Álvaro Aragón. Álvaro, aparte de ser un historiador sólido, con unos artículos extraordinarios, pues el último, uno de los libros que él ha dirigido, pues la síntesis de la historia de Guipúzcoa, para muchos guipuzcoanos, pues ha sido un regalo. Pero sobre todo de Álvaro yo quiero agradecerle, pues, su ayuda. Yo no soy un profesional de la historia, y siempre que he tenido alguna duda, porque utilizando un símil náutico, pues de vez en cuando los aficionados, pues nos desviamos un poco, pero cuando le preguntaba y le consultaba a Álvaro, de nuevo con la brújula me orientaba con el criterio que tiene, y por eso quiero hacer público este agradecimiento. Bueno, van a ser unos 50 minutos en los cuales vamos a ver tres pinceladas. No os voy a contar la historia de la Vuelta al Mundo, os voy a contar aspectos un poco como pinceladas que nos van, sobre todo tres, que nos van a ir un poco orientando y haciéndonos entender aquella gesta, ¿no? Bueno, cuando el próximo 18 de julio en los Campos Elíseos de París, pues llegue un ciclista vestido de amarillo y levante así las manos, pues su nombre quedará escrito para siempre en los anales del Tour, aunque sea un gregario cuyo jefe de filas
se quedó en las cuestas del Tourmalet. Todos conocemos quiénes son los nombres de las dos personas que llegaron por primera vez al Everest. Nadie nos acordamos de quién fue el jefe de la expedición, un hombre muy competente, pero realmente pues sus dos nombres han quedado para siempre. Bueno, pues esto no ocurre curiosamente con la primera vuelta al mundo. En los libros, este por ejemplo, este es un hombre, Lauren Berggren, es un hombre de Harvard, es un hombre que escribe en el New York Times, es un hombre que, bueno, pues, vamos, de los influencers auténticos. Pues su libro sobre la primera vuelta al mundo es La terrorífica circunnavegación del globo de Magallanes, y como esto todo. Yo en esto, hoy voy a tratar de poner en valor la figura de un guipuzcoano, de Juan Sebastián Elcano, evidentemente sin desmerecer a otras personas y teniendo en cuenta que aquello fue un esfuerzo colectivo, fue una hazaña náutica colectiva en la que, bueno, pues muchos vascos tuvieron un papel importante, pero personas de otros lugares, como veremos, ¿no? También quiero destacar otra figura, la del capitán general Gómez de Espinosa, el burgalés, que hizo piña y equipo con Elcano pues, para llegar a las Molucas, porque aquella expedición ya se había convertido en una especie de desastre, y entre los dos retomaron un poco toda, y por supuesto a Magallanes. La verdad es que Elcano sin Magallanes no hubiera dado la vuelta al mundo, y Magallanes sin Elcano pues sería un pie de página en los libros de historia, pues como otros, ¿no? Bien, en síntesis, la primera vuelta al mundo es bien conocida y tiene dos partes claras. La primera es la de Magallanes, la salida de Sevilla, atraviesan el Atlántico, descubren, se produce el motín, descubren el estrecho Magallanes, la tremenda travesía por el Pacífico, llegan a Filipinas, Magallanes pierde el norte, se mete en unas peleas que nunca debió meterse y pierde la vida. Posteriormente, durante unos meses, aquello es un desastre de expedición, ya con solo dos naos, porque pues, el Carballo, que era el capitán general, pues tenía todo menos cualidades para llevar a cabo aquella empresa. Y ya Elcano y Espinosa dan un golpe de estado, se hacen cargo de la expedición, llegan a las Molucas, cargan, y la Trinidad se dan cuenta que no puede salir, que está haciendo agua, y entonces Elcano ya vuelve, que en aquella inmensa travesía por el Océano Índico, y ya llega a Sevilla, ¿no? Esta es a grandes rasgos lo que pasó allí. Pero hay quien dice que Elcano pues era un maestre, un maestre al fin y al cabo era el capitán de una nao mercante o de una nao pesquera. O sea, en los barcos militares había un capitán que era un cargo político, era un militar más bien, pero realmente pues era un hombre pues que en principio tenía recursos. Pero hay quien dice que Elcano estaba allí, se murió Magallanes, asesinaron a toda la oficialidad, no quedaba más, entonces le nombraron a Elcano. Y bueno, pues se montó en la victoria y llegó a Sevilla, porque muchas historias acaban así, de la primera vuelta al mundo. Y embarcaron en la victoria y llegaron a Sevilla. Bien, para entender quién fue Elcano, vamos a volver la vista atrás a lo que era Guetaria hace 500 años. Porque nos va a dar muchas pistas de por qué acabó así Elcano, ¿no? Bien, esta es la actual Guetaria, como sabéis. Como sabemos todos, pues tiene dos partes, el islote de San Antón y luego el núcleo urbano. Y hace 500 años estaba separado. Hoy en día hay un dique, hay una escollera que convirtió en esta Guetaria pues, en un puerto de refugio, durante el mejor puerto de refugio entre la frontera francesa y Bilbao durante 500 años, ¿no? ¿Y qué es eso del puerto de refugio? Pues os lo voy a contar por experiencia propia. Un día mi hijo, que tenía una barquita ahí en el puerto de Guetaria, y yo salimos a pescar hacia Vizcaya, y a las 7 de la tarde pues oímos el aviso en la radio de que había galerna. Entonces intentamos volver, pero el motor era pequeñito, la barquita, y de repente llegó la galerna, no habíamos llegado todavía, y la galerna que en tierra tira árboles, bancos y toldos, pues en el mar es algo impresionante. Y viniendo del oeste, ves detrás unas montañas de agua, claro, la bañera, no es la proa, es la bañera que está detrás. Y la verdad es que en algún momento pensé, qué forma más tonta de morirse hemos tenido, ¿no? Bueno, pues todo esto
En cuanto giramos la punta de San Antón, desapareció el viento y desaparecieron las olas. Eso era lo que durante 500 años los barcos que estaban apurados hacían. Era meterse en esta bahía y ya estaban protegidos. Y eso se debió a la escollera que se construyó. Bien, esta escollera es del tiempo del Cano. Ya vamos entrando un poco en cómo era la Guetaria del Cano, ¿no? La dedicación que tenía Guetaria en tiempo del Cano tenía 1.700 habitantes, eran pocos, pero como Bermeo, Bilbao tenía 5.000, creo que Sevilla, si no me equivoco, tendría unos 50.000, o sea, estamos hablando de poca gente. Bueno, pues la primera mención documental que aparece a la construcción de la escollera, antes era un flis de rocas así, y ya ponen la escollera, ¿no? Pues es de 1452, y posteriormente pues hay más documentos que hacen menciones a la construcción de la escollera, ¿no? Entonces, ya esto les da a Guetaria una potencia naval, sobre todo porque Guetaria tiene un problema grave, que es el monte que tiene al lado, de 200 y pico metros, el monte de Gárate. Entonces, la verdad es que la AP-8 para Guetaria era el mar, o sea, pues de una forma el transporte y el comercio se producía por mar, porque ese monte, subirlo con bueyes y unos carros, te estrangulaba el comercio, ¿no? Bien, la mayoría de las imágenes que tenemos de hoy en día de las ciudades y de los pueblos, pues es o un grabado del siglo XIX o es una fotografía de primeros del siglo XX, pero Guetaria, por el valor estratégico que tenía, pues tenemos imágenes de mucho antes. Por ejemplo, en 1622 un capitán portugués se le nombra pues para que haga una serie de dibujos de plazas estratégicas de la península ibérica, y una de ellas es Guetaria. Y dibujó esta preciosa, a mí, esa vista de, no sé cómo lo hacía el hombre, pero un poco a vista de dron y desde el norte, desde San Antón, pues lo dibuja perfecto. Es decir, ahí veis, pues aquí tenemos la iglesia de San Salvador, aquí tenemos la muralla del sur, las cuatro calles, Aldamar, San Juan, las que existen ahora, y luego aquí tenemos la entrada de la muralla, ahí tenemos la muralla sur con la puerta de entrada, luego la escollera que hemos dicho, y aquí está el puerto en la base de San Antón, ¿no? Y aquí es donde es la gran bahía donde estaban los barcos, ¿no? Y también ahí vemos dónde estaba la casa del Cano, está en la parte alta. Esto ocurrió 90 años después de la muerte del Cano. Es verdad que en medio existe el gran incendio de 1597 que incendió tres cuartas partes de Guetaria, pero de alguna forma esta era la Guetaria donde vivió el Cano y sus convecinos. Bien, aquí vemos una visión desde el otro lado, pues desde el sur. Aquí veis cómo está la muralla. Y esa muralla, pues cuando se derriba hacia 1870 o así, pues se convierte en la pared del frontón. Es decir, utilizan la muralla y aquí se ve la forma de la muralla, lo gruesa que era y lo alta que era. O sea que era una villa desde 1200 importante. Y aquí vemos, ya lo habréis visto alguna vez en Guetaria, pues la placa que en la playa de Gaztetape, la que da al oeste, como pues aquí fue donde vivió el Cano. Es decir, esta es la estructura física de lo que era Guetaria. Pero ¿cómo eran sus moradores? ¿Cómo era? ¿Qué es lo que hacían? Los barcos de Guetaria, al igual que los del Cantábrico Oriental, Guetaria es villa alrededor de 1200 aproximadamente. Entonces empiezan poco a poco, una vez que aprenden que aprendemos los vascos la tecnología naval de los nórdicos, pues poco a poco con estas nuevas embarcaciones desde 1200 nos vamos dirigiendo detrás del pescado hacia el Cantábrico Occidental. De ahí pasamos a Francia, luego subimos hasta Inglaterra, llegamos a Flandes. Por otra parte, con Sevilla tenemos una relación importante y a través de Sevilla llegamos al Mediterráneo Occidental y finalmente pasamos a las Canarias y cuando se descubre América seguimos más adelante. O sea, ese es un poco nuestro periplo.
¿Y qué hacían y qué hacíamos entonces? Pues básicamente cogíamos hierro de Vizcaya y lo llevábamos a Andalucía. Como nuestra tierra era muy pobre y aquí no se producía muy pocos alimentos, traíamos trigo de Sevilla, cogíamos la lana castellana, la llevábamos a Flandes, de allí traíamos paños elaborados. Es decir, este era un poco lo que hacíamos nosotros hace 500 años y lo que nos dio riqueza, porque la tierra era pobre, ¿no? Bien. Si en el portal de archivos españoles metemos la palabra Guetaria entre el primer documento, 1487, y el último de la saga de Elcano, que es una de las demandas de la madre de Elcano, Catalina del Puerto, contra el rey porque no se le ha pagado la herencia, metemos la palabra Guetaria, pues nos dan unos 115 documentos diferentes, que son todos muy interesantes y que reflejan un poco cómo vivían. Vamos a ver cuatro de ellos que tienen un gran interés. Por ejemplo, carta de marca a favor de un vecino de Guetaria cuya nave fue tomada y saqueada por los bretones de Bristol en 1478, 9 años antes de que naciera Elcano. Es decir, están cerca de Bristol y han sufrido pues, un ataque probablemente de piratería. Imaginaros lo que esto impactaba en una villa de 1.700 habitantes como era Guetaria, ¿no? O sea, esto se viviría, pues, bien. Luego aquí tenemos una licencia de lo que hemos dicho de dos vecinos de Guetaria para sacar de Andalucía 190 caíces de pan, bueno, de trigo en realidad. Entonces el trigo se medía por volumen, no por peso, con destino a Guipúzcoa, 9 años antes que naciera Elcano. También ya vemos dónde están, también están los guetayarras, están en Sevilla. Pero no solo había eso, sino que había pleitos. El pleito litigado por un vecino de Guetaria con un genovés, vecino del puerto de Santa María, sobre una deuda por flete de una nao. Elcano ya tiene 6 años. Todo esto en Guetaria se va recordando. Y el último es otra ejecutoria de un pleito de un vecino de Vergara un vecino de Guetaria sobre el pago de cierta cantidad de un préstamo hecho en Palermo, Italia, en 1511. Ya Elcano tiene 14 años. Es decir, Elcano todo esto lo va mamando. O sea, esto cuando dices, bueno, pues el currículum vitae es algo que lo vas haciendo desde niño, lo vas mamando, vas aprendiendo y todo esto él se iba empapando. O sea, que ya vemos que con qué situaciones tenían que lidiar los maestres de las naos. O sea, se encontraban con un pleito, se encontraban con piratas, se encontraban con que no les pagaban, se encontraban... Es decir... Todo esto, y todo esto tiene, como digo, poco a poco, pues le va haciendo aprender. Pero más aún, cuando Colón descubre América, los guetayarras no están, pero en el cuarto viaje participa un guetayarra que le fue muy mal, además, porque él aportó la carabela que se llamaba Vizcaína, un vecino de Guetaria, y 7 años después de volver del cuarto viaje, pues hay una cédula para que se paguen la casa de contratación 45.000 maravedís, unos 45.000 euros al cambio actual, a cuenta de los bienes del almirante Diego de Colón, hijo mayor de Cristóbal Colón, que se quedó con la nao y todavía no ha pagado. O sea que esto, los poderosos pues, solían hacer cosas de estas, ¿no? Pero ya vemos que los guetayarras, en cuanto se aparece una frontera nueva, están allí. Perdón. Bueno, ¿cómo era Guetaria? Pues en 1836 tiene lugar un incendio que acaba con los archivos de Guetaria, pero 36 años antes un historiador llega al archivo de Guetaria y copia una serie de censos. Entonces, se llamaba Vargas Ponce y entonces, fijaros, nos dice que había 16 casas torres, como las que hemos visto al lado del frontón, había una nao, 4 carabelas, 3 navíos, 18 chalupas, en total 26 buques, y luego había pues 5 ferrerías, había 7 pilotos y calafates y carpinteros. Fijaros, en una población de 1.700 habitantes, todo lo que había que es destinado a la mar, ¿no? Había ferrería, había ferrerías también, ¿no? Es decir, ya vemos cómo esto va creando, o sea, es una infraestructura destinada fundamentalmente a la mar. Pero
el corazón, el alma que movía a Getaria eran los maestres. Aquí tenemos un censo económico de los maestres de Getaria en 1500, ya tenía Elcano, tendría 13 años, y entre ellos está, en tercer lugar, está el Domingo Sebastián Elcano, el padre de Elcano. Era el tercer hombre que más impuestos pagaba, por tanto, pues sería el tercer maestre más rico, ¿no? También es verdad que si le ponemos en el orden de ya no solo considerando los maestres de Naos, sino toda la población, pues pasa al número 13, pero ahí están, pues ya veis, alcalde, preboste, jurado, diputado, es decir, el poder económico y el poder político, como siempre, estaban unidos, eran un poco los que mandaban. Pero con esto os quiero decir que Elcano aprendió de su padre, fijaros todo, fijaros cómo, dónde está incrustado Juan Sebastián. Y incluso, ya si entramos más en su familia, pues vemos cómo en Cestona, el 24 de abril de 1517, faltan 2 años para que salga la primera vuelta al mundo, un rico hombre de Arrona da poder a Sebastián de Elcano, hermano mayor de Elcano, vecino de Getaria, para que cobre en Mesina 550 quintales de hierro y más cosas y pueda venderlos. Es decir, fijaros dónde está esta familia, o sea que esto no es una casualidad. Y en el segundo viaje de Elcano a las Molucas, cuando ya ha descubierto Elcano todo lo que, la riqueza que hay allí, que hay un kilo de clavo, lo compra por 4 maravedís, por 4 euros, y se vende en Europa a 400, que es un negocio fenomenal, y mete a toda su familia, pues está Martín, piloto de una nao, Ochoa, otro hermano, piloto y maestre, Antón, maestre de la carabela, es decir, que vemos que, y pilotos, o sea, no, o sea, que quiero decir que eran oficiales de potentes, ¿no? O sea, que no es una casualidad. Bien, por tanto, pues, ya vemos que el pedigrí, el background, lo que tiene Elcano no se improvisa. O sea, esto es una cosa que la ha ido poco a poco, ha ido aprendiendo, y en un momento dado, pues el hombre es un hombre con iniciativa, es un líder, Elcano es un líder, pues decide, pues un hecho ya bien conocido, que es pide un préstamo a unos prestamistas y con ellos pues va a África. No, tendrás que salir. A ver, espera, dale a ESC. Eso es. Y tendrás que volver a entrar igual. Pero en la siguiente. Bien. Y con esto va al norte de África y a Palermo, de maestre de una nao que tenía 200 toneladas, tres veces mayor que con la que dará la vuelta al mundo. Es decir, aprende el mando, el conocimiento del mar y el conocimiento de los hombres, porque él es maestre en una situación de guerra, además. O sea que sigue un poco, el hombre sigue incrementando su experiencia, ¿no? Bien, y todo esto, ¿para qué os explico? Pues todo esto os explico porque vamos a dar un salto en el tiempo y vamos a ir a Tidore, que es la isla donde desembarcó la expedición de, no, ya no de Magallanes, sino en ese momento de Elcano Espinosa. Cuando llegan a Tidore, Tidore es una isla volcánica, es una de las islas de las Molucas, es un sitio turístico donde van los indonesios, ya veis que tiene forma de cono, es un poco como Tenerife, más o menos, y todo eso verde que veis ahí son los árboles de clavo que producen pues el clavo, que tiene forma de clavo y huele muy bien, y que hoy en día todavía se seca de la misma forma que se hacía entonces. Entonces, ha muerto Magallanes, ha habido un capitán general incompetente, han dado un golpe de Estado, han llegado a las Molucas, y entonces, bueno, pues lo que hacen es cargar el clavo, ¿no? Entonces, para eso tienen que empezar a negociar. ¿Y con quién negocian? Pues negocian con estos señores, que son los indonesios actuales de la isla de Tidore. Ese señor del gorro blanco que está al fondo es el actual sultán de Tidore, que es, bueno, pues Elcano estuvo con el rey de Tidore, que más o menos era el equivalente, ¿no? Entonces, lo primero que empiezan, tienen que hacer dos cosas fundamentalmente allí.
Lo primero es coger el clavo, cargarlo y venir, que es para lo que han ido. O sea, es una expedición comercial, fundamentalmente. Y la segunda es llegar a acuerdos. Luego veremos cómo la idea era llegar desde Sevilla a las Molucas por la puerta de atrás, por donde, no por la ruta de los portugueses, coger el clavo, volver y crear una ruta, ¿no? Entonces, de forma que... Pero para eso tenían que demostrar que los moluqueños no habían llegado a acuerdos con portugueses o los portugueses no habían llegado allí y, por tanto, establecer una serie de acuerdos. Eso era lo que les iba a dar la fuerza luego para negociar. Y fijaros del dinero, de la cantidad de dinero de que estamos hablando, un dinero que había convertido a Portugal, a todo un reino, en un reino próspero, ¿no? Bueno, pues entonces, todo esto, todos estos acuerdos se recogen en un libro que se llama El libro de paces y amistades que hacen Elcano y Espinosa, los dos capitanes, con los moluqueños. Y fijaros, en este documento, un documento precioso, que además se lo trae Elcano, no se lo queda Gómez de Espinosa a la Trinidad, sino Elcano, que era el segundo capitán, por decirlo de una forma, él lo coge y lo trae en la nao Victoria. Y gracias a eso disponemos de él. Y ahí, fijaros, el nombre de Elcano aparece 31 veces, mientras que el del capitán general aparece 19 veces. Es decir, tuvo un protagonismo porque era lógico. O sea, el pedigrí de Elcano como comerciante, como capitán, no tenía nada que ver con Gómez de Espinosa, un excelente hombre de armas, un hombre fiel al que mantenía el orden en la flota, el alguacil de la flota, pero un alguacil no sabía lo que era comerciar, no sabía lo que era negociar. Y Elcano en Guetaria, con los demás maestres, había aprendido lo que era comerciar en Andalucía, en Sevilla, en Bristol y en Mesina, ¿no? Es decir, en idiomas extranjeros que no sabían, es decir, que es lógico que el peso lo tuviera él, ¿no? Pero no solo eso, sino también era un hombre, un excelente marino. Este cuadro es un cuadro precioso que pintó Ferrer Dalmau. Fuimos los primeros en 2018 para el Museo Naval de Madrid, en la que recoge el momento cumbre de la expedición de Magallanes Elcano, que es la partida de Tiore. La verdad es que hablar con una mascarilla se hace un poco costoso. Entonces, aquí fijaros, hay dos barcos. Esta es Elcano en la Victoria. Aquí está la Trinidad, se están despidiendo. Aquí veis el Monte Tidore con el clavo. Y aquí se produce un hecho fundamental. Sabéis que Antonio Pigafetta fue el cronista de la expedición, el hombre gracias al cual sabemos que cómo dieron la vuelta al mundo, un excelente, un noble italiano. Y en ese momento, Pigafetta, que siempre había sido un poco el ayudante de Magallanes y que estaba en la Trinidad, pues de repente, cuando va a salir ya solo la Victoria, se pasa de un barco a otro. Hay quien dice que, bueno, pues lo que tenía, vio la posibilidad de dar la vuelta al mundo y se embarcó ahí. Pero uno no se embarca con un capitán incompetente. O sea, cuando pones tu vida en un barco a disposición del capitán y de su arte náutico, pues te tienes que fiar de él. Sobre todo cuando Pigafetta, que era un noble, pues de alguna forma odiaba y despreciaba a Elcano, pues porque Elcano no era un noble, o sea, y además se había rebelado contra Magallanes, ¿no? Y hay otro dato también interesante. Gracias, porque esto me ibais a recoger aquí con... Entonces, el segundo hecho importante, además estoy vacunado, o sea que muy bien. El segundo hecho importante es que el maestre de la Trinidad, del barco que se queda con Espinosa, su hijo era grumete en la Victoria, era un genovés. Tú no dejas a tu hijo en manos de un incompetente, sobre todo cuando tú eres el maestre, el número dos de la Trinidad, de la nao capitana, ¿no? Pues se embarcó y los dos murieron, padre e hijo, uno en la Trinidad. Pero bueno,
muestra un poco todo esto. Bien, con esto nos ha servido para ver un poco los antecedentes del Cano, por qué llegó a donde llegó y cómo llegó. Otras dos pinceladas, os voy a mostrar también ahora otras dos pinceladas. Una de ellas es una pregunta obvia, que dice, ¿y por qué este hombre hace esta pregunta, ¿no? ¿Por qué el Cano dio la vuelta al mundo? Pues bueno, pues porque hoy en día pues hay personas que pues dicen, historiadores importantes, que dicen pues porque el Cano pues tenía ilusión por dar la vuelta al mundo, vio la posibilidad, o que pues iban a salir para América, pero cuando la Trinidad, pues, o sea, una serie de teorías. Lo más interesante de nuestra generación y de las generaciones actuales es que tenemos un arma que es extraordinaria, que no ha tenido nadie más, que es la información, Internet y el tener todo a tu disposición. Es decir, en zapatillas, frente a un ordenador en casa, tienes acceso a todos los archivos de los museos del mundo, de todas partes, pero también a una información. Entonces, es curioso porque nosotros, con estos conocimientos que tenemos ahora, o sea, desde hace 25 años, desde que llega Internet, antes los demás historiadores no tuvieron esa posibilidad. Pues con todo esto nos permite tratar de entender qué es lo que pasó con las herramientas actuales. Y esto es muy bonito. Bien, la expedición tiene un objetivo que ya lo hemos señalado. Ahí vemos que el objetivo era, y ahí están las flechas rosas, era pasar, no se sabía por dónde, a América, cruzar el Pacífico, llegar, como he dicho, por la puerta de atrás a las Molucas, porque claro, todo esto era territorio portugués, por aquí no se podía pasar, tenían órdenes de no pasar. Entonces, volver por las flechas negras y abrir una nueva vía para llegar a las Molucas. ¿Por qué el 21 de diciembre, día de Santo Tomás, de 1521, justamente la victoria lleva el camino contrario? ¿Cuál es la razón que hace que desobedezcan al rey? Porque el rey era pariente del rey de Portugal, luego se casará Carlos I con la hermana del rey de Portugal, o sea, no le interesaba tener conflictos y tenían prohibido absolutamente entrar en terreno portugués. Y dice, ¿y por qué la victoria se mete por terreno portugués? Pues fundamentalmente por el viento, o sea, por el monzón, porque es un poco lo que vamos a ir viendo, vamos a tratar de entender, con los conocimientos actuales. Hemos visto que esto es Tidore, isla a la que llegan el 8 de noviembre de 1521 y donde van a permanecer 6 semanas. El monzón, la idea que tenemos nosotros del monzón es el monzón de la India, en verano lluvias torrenciales, devastación, se mueren no sé cuántas personas, pero el monzón hay en África y en el sudeste asiático, en Indonesia hay un monzón, pero por la situación de las islas es un poco complicado, pero hoy en día ya conocemos muy bien cómo es ese monzón. Y también lo conocían los portugueses. Unos pocos años antes de que saliera Magallanes, los portugueses habían llegado hasta las Molucas, en 1512. Es decir, habían hecho todo el recorrido, porque los portugueses eran muy buenos navegantes, casi tan buenos como nosotros los vascos, pero bueno, igual hasta parecido, pero eran extraordinarios. Y el problema es que el primero que llega a la India, que es Vasco de Gama, pues aprovecha el monzón del verano. Coge el monzón del verano, ya sabéis que es, en verano va para aquí y en invierno va para aquí. Ese es un sistema que permite en el Índico a lo largo de milenios llevar mercancías prácticamente desde Indochina hasta Europa, o sea, establecer esa vía, ¿no? Entonces, el monzón de invierno era al revés. Entonces, ¿qué hizo Vasco de Gama? Vasco de Gama era la primera vez que había estado allí. Pues en verano intentó volver desde la India hasta África y se encontró con una pared de viento que era el monzón. Entonces, no podía avanzar, tardó 3 meses en llegar y se le murió, claro, apareció el escorbuto y se le murió la mitad de la tripulación. Y esto queda en el imaginario de los portugueses. Esto, ellos, aquella catástrofe la tienen grabada a fuego, pasa a Magallanes, porque Magallanes llevaba las cartas y las informaciones de los portugueses. Magallanes había estado casi en las Molucas, no, había estado bien cerquita. Y entonces estos papeles los llevaban
el Cano y los dos capitanes actuales, ¿no? Bien, vamos a coger este documento, que es un documento de los patrones de viento dominantes en el sudeste asiático en enero y julio. Ya hemos visto que el monzón es distinto dependiendo de la temporada, ¿no? Este es un congreso que se ha celebrado en Yakarta, en Indonesia, en 2008. Tenemos acceso directo a una información sobre cómo es el monzón en Indonesia, cómo vivió el Cano la situación en ese momento. Bien, en ese redondelito rosa que vemos, ahí están las Molucas, justo en la línea del Ecuador. Y vemos aquí, bueno, aquí ya veis, esto es China, Indochina, Japón, Australia, la India estará por aquí, y aquí todo esto es, pues, son las Molucas, Borneo, es decir, el sudeste asiático, ¿no? Entonces, en ese momento estamos, día de Santo Tomás de 1521, o sea, diciembre. En ese momento tienen el monzón que viene del noreste, en ese momento. Y, curiosamente, el monzón hace ese viento, es una pared de viento, cuando llega al Ecuador, por efecto de la rotación de la Tierra, se transforma en un viento del noroeste. Es decir, hace así y por debajo del Ecuador hace así. Entonces, esto es lo que hoy en día los meteorólogos indonesios nos enseñan, que en el momento en que esta expedición está en las Molucas, el viento es así, ¿no? Bien. Pero también disponemos de otra información. Por ejemplo, este Jimmy Cornell es un rumano que está nacionalizado inglés y es un navegante extraordinario. Ha escrito este libro que es La Biblia de la Navegación a Vela. Y no olvidemos que la navegación a vela ha supuesto el 99,9% del tiempo en la que los barcos se han movido a lo largo del mundo, ¿no? O sea, prácticamente queda un poco, pues, de los barcos de vapor, pues son muy recientes, ¿no? Entonces, este hombre, que como digo, ha dado la vuelta, cuatro veces la vuelta al mundo, esta Biblia se ha vendido, pues igual se han vendido 250.000 ejemplares en todo el mundo, porque está hecho con una forma muy práctica. Es decir, dice, ¿usted de dónde a dónde quiere ir con su velero? Pues quiero ir de tal a tal sitio. Y le dice, bueno, muy bien, la fecha mala de las tormentas ahí es tal, se va a encontrar con monzones así, se va a encontrar con lluvias torrenciales. En Indonesia, eso lo dice en 2010, dice, en Indonesia, cuidado con los piratas. O sea, que te va dando una... para entrar en el puerto de tal... Bueno, pues este hombre edita también una serie de mapas. Bueno, es una información extraordinaria. O sea, para mí es un fenómeno este hombre. Y uno de los dibujos que tiene, uno de los múltiples mapas que tiene, es este. Esto... Veis aquí Australia, América, Japón, China, la India, África, Madagascar y aquí en medio están las Molucas. ¿Y qué nos dice Jimmy Cornell de esta situación? Pues nos pinta todos los vientos, nos pinta las corrientes, nos pinta cómo hay una serie de variables, nos pinta los alisios, y entonces, al final, con este dibujo, que es estupendo, pues vemos un poco qué salidas tenía el Cano, ¿no? La primera salida que tenemos es de las Molucas, es volver hacia América por el este, y la segunda es volver hacia África por el Cabo de Buena Esperanza. Las órdenes que tenían decían que por aquí no podían ir, por lo tanto tenían que volver hacia América. Hacia América podían volver de dos formas, por arriba o por el centro. Por arriba, Urdaneta, 70 años después, 60 años después, en 1555, vuelve por ahí. Vuelve por ahí, coge la corriente de Kuroshivo y llega hasta Acapulco. Este es un poco abriendo la ruta del galeón de Manila, ¿no? Entonces, esta era la primera alternativa. ¿Cuál era el problema? Que los vientos alisios, aquí los tenemos, eran una pared que les impedía. Y navegar contra el viento durante meses tiene que ser algo agotador. Sobre todo en unas naos como aquellas,
que tenían el viento un poco regular. Quizá las carabelas iban mejor, pero las naos un poquito menos. Por tanto, pues, sin embargo, fijaros, en abril, 4 meses después, la nao Trinidad, cuando se arregle, subirá por aquí, intentará subir por aquí, porque ya el monzón ha cambiado y sube hacia arriba. Pero se encuentran con tormentas y al final mueren casi todos, ¿no? Bien, ¿por qué no podían volver por donde habían venido? Por los vientos alisios. Al final, la vela y el viento van juntos. Aquí, por encima del Ecuador, tenemos los alisios fijos, porque el alisio es fijo, y por debajo del Ecuador también es fijo. Tampoco podían volver por ahí. Entonces, ya solo les quedaba ir hacia el oeste. ¿Cuál era el problema del oeste? El problema del oeste era el que hemos visto antes. Estamos hablando de diciembre, ¿eh? Aquí viene el monzón, llega al Ecuador, gira, y entonces los vientos tampoco le dejan ir. Y claro, tampoco quieren ir para aquí porque se encuentran con los portugueses que van a acabar con ellos, ¿no? Por tanto, pues, ya solo les queda una salida, que es la del Índico Sur, pero por el viento, no por otra cosa, ¿no? La situación fue una decisión difícil de tomar. Sabemos que la decisión estaba... Cuando llegaron a las Molucas ya habían tomado la decisión. Iban a ir hacia el Cabo de Buena Esperanza. Eso ya lo tenían claro por una serie de datos. Iban a coger madera en la isla de Mare, que estaba hacia el sur. Es decir, no, en ningún momento se habían planteado subir hacia arriba. Siempre era para el sur con las dos naos, cuando todavía tenían las dos naos. Y todo esto lo refleja muy bien el Cano cuando cuando tienen lugar aquellas discusiones, ¿no? Entonces, fundamentalmente la discusión que tiene, y además está reflejada muy bien por un grumete que deserta y que luego le pillan los portugueses, en las que dice que el Cano estaba enfrentado a Miguel de Rodas, maestre, y a Francisco Albo, piloto. Es decir, el número uno de la victoria estaba enfrentado al número dos y al número tres, porque los dos griegos, porque el piloto y el maestre eran griegos, se enfrentaban, como dice Ayamonte, al capitán vizcaíno. Es decir, eran los dos griegos contra el capitán vizcaíno, que lógicamente era el Cano, ¿no? Con muy buen sentido, los griegos decían que lo que había que hacer es ir costeando hasta las Maldivas y luego bajar hacia abajo. Y el Cano no quería oír hablar de eso porque caían en manos de los portugueses. Entonces el Cano al final impone su criterio sabiendo a lo que se jugaban, porque los griegos lo decían muy bien. Es una embarcación, y además lo mismo reconoce el mismo Elcano, estando la nao en tal estado por causa de la broma del gusano que se comía la madera, que solo Dios le sabe. Tenían que achicar agua cada hora, día y noche, o sea que era un trasto que para meterse en un océano desconocido, ¿no? Pero bueno, pues al final Elcano toma una decisión suicida, que es ir a un mar desconocido, cuyas corrientes desconoce, que no sabe si hay tormentas, que no sabe los vientos por dónde le dan el aire, pero le sale bien. Es un poco, él se había empeñado en que volvieran por aquí y ahora encima toma la decisión en principio la mala, ¿no? Bien, bien, por tanto, pues, en resumen, ya vemos que tenemos un viento del monzón, del noroeste, tenemos aquí abajo del noroeste, y entonces, pues, cómo las dos naos iban a salir hacia aquí. Cómo después que la Trinidad hace agua, pues la Victoria seguirá el mismo camino y realizarán aquella hazaña, y la Trinidad, 4 meses después, cuando ya se arregle, pues, aprovechando el monzón, que ahora sube, que sopla en dirección contraria, pues volverá hacia arriba, como hizo Urdaneta. Lo que pasa es que a estos les saldrá mal, porque morirán todos de escorbuto, porque por las tormentas que tienen, ¿no? Por tanto, pues, yo creo que esto es interesante, el ver con los conocimientos y las herramientas actuales lo que ocurrió hace 500 años y tratar de buscar una explicación. Somos nosotros los afortunados que tenemos, somos nosotros la primera generación que tenemos esta posibilidad. Antes, la meteorología, en los años 50,
¿Quién iba a saber en Indonesia qué es lo que ocurría, ¿no? Bien, y finalmente, acabo con una tercera pincelada, ¿no? Que es la muerte de Juan Sebastián Elcano, que es otra de las cosas también que la modernidad nos ilustra sobre lo que ocurrió entonces. Bueno, vuelve Elcano, se da cuenta de las posibilidades que hay allí, toda su madre, todos sus hermanos ponen el dinero para... Bueno, claro, ahora iban a ganar mucho dinero, o sea, que en una expedición como estas, ¿no? Atraviesan, sale la expedición, es una catástrofe, 7 barcos, y en el Pacífico, el 6 de agosto de 1526, qué casualidad, es el día de San Salvador, mientras sus paisanos celebraban la fiesta grande de Guetaria, pues él moría y echaban su cadáver al Océano Pacífico, ¿no? Entonces, hay una cuestión que se ha planteado últimamente, además, y que, hay autores importantes que dicen que ¿de qué murió Elcano? Que Elcano murió de ciguatera. La palabra tiene su cosa. El escorbuto, hasta ahora lo que pensábamos es que Elcano había muerto de escorbuto, ¿no? Es decir, el escorbuto ya sabéis que es el déficit de vitamina C, no comer alimentos frescos, al segundo mes empieza con los síntomas, esas encías hinchadas que Urdaneta describe muy bien, que decía, y les cortábamos con un cuchillo las encías, pero al día siguiente otra vez estaban hinchadas. ¿Y cómo? Bueno, pues este es el galeón de Manila. Como en el galeón de Manila, como cuando llegaban a Acapulco, pues los frailes pues les llevaban fruta fresca porque sabían que el escorbuto se curaba así. Por tanto, pues la idea era un poco que Elcano murió de escorbuto. Pero, entonces hay una serie de autores que hace unos pocos años se plantean y dicen, bueno, Elcano murió de ciguatera. Y yo cuando leí lo de ciguatera dije, ¿esto de la ciguatera qué es? Eso habrá que estudiarlo. Y entonces la teoría, salen la segunda expedición a las Molucas, salen de Sevilla y llegan al Golfo de Guinea. Y en el Golfo de Guinea, en la isla de San Mateo, que ahora es Annobón, pescan una barracuda. Y entonces el capitán general, que era Loaysa, invita a los oficiales a comer la barracuda. Con la barracuda todos desarrollan diarrea, problemas de todo tipo. Dice que afortunadamente se recuperaron todos, pero lo pasaron muy mal. Entonces, dicen... Y todo esto fue porque comieron un pescado grande que se llamaba picuda, que tenía dientes como de perro. Eso lo describen muy bien los cronistas, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a mirar qué era la ciguatera, porque es otra de las cosas cuya información es del año 2000 para acá. O sea que la ciguatera es una infección, es una toxina que se produce fundamentalmente en el Caribe, en el Índico y en el Pacífico. Y que se produce a través de la siguiente cadena alimentaria. Hay unas alguitas que producen una toxina, el pez pequeño se come la alguita, el pez mediano, como siempre, se come al pequeño, y el grande, la barracuda, se come al mediano. Y el hombre se acaba comiendo a la barracuda. La diferencia está en que a los peces no les hace nada la toxina, pero al hombre le produce un cuadro de diarrea, náuseas. La verdad es que es una cosa muy curiosa, que el frío lo sienten como caliente y el caliente como y el calor como frío, y la mortalidad es muy pequeña, es 1 por 1000, y la verdad es que prácticamente no tiene recidivas, ¿no? ¿Y por qué conocemos ahora bien la ciguatera? Porque curiosamente desde el año 2000 en Canarias hay ciguatera. Los meros, los grandes peces que pescan allí, han tenido bastantes casos de ciguatera por primera vez en la historia, no se había descrito en el África Occidental. Entonces, pues ya con todo esto, pues la película estaba hecha. Es decir, los oficiales comen de la picuda esta, de la barracuda, y luego, cuando tienen una recidiva en el Océano Pacífico, y se muere toda la oficialidad.
Y eso está escrito en artículos de en artículos potentes, o sea, que no es. Entonces empecé a buscar y llegué a la conclusión de que Elcano se había muerto de escorbuto, no de ciguatera. ¿Por qué? Bueno, pues porque se comen la barracuda en octubre de 1525 en el Golfo de Guinea. Y en julio de 1528, 10 meses después, hay una recidiva en la que mueren varios oficiales. Primero no sabemos si eran los mismos oficiales los que comieron la barracuda de los 7 barcos o era, ya solo queda un barco en el Pacífico, la Nueva Victoria, pero y mueren cuatro oficiales, entre ellos Elcano, ¿no? Por otra parte, es curioso, pero en Guinea no había ciguatera hasta que apareció en Canarias, es decir, es una cosa que no se sostiene. Por otra parte, las recidivas no producen mortalidad. Si ya la propia enfermedad en la fase aguda solamente produce uno por mil de mortalidad, 10 meses después seguro que no. Y lo que obvian todos estos artículos es que desde que la segunda expedición a las Molucas, que solo queda ya un barco que también curiosamente se llama La Victoria, en la que va Elcano, desde que han salido del estrecho de Magallanes, tienen una epidemia de escorbuto, que no es que hayan muerto 4 oficiales, habían muerto 40, prácticamente 40 expedicionarios. Es decir, que, y Urdaneta lo dice, o sea, lo describe muy bien, porque Urdaneta era el secretario de Elcano en este segundo viaje, ¿no? Por tanto, pues, este es otro ejemplo, pues, de cómo los conocimientos actuales nos permiten ir poco a poco afinando sobre circunstancias que ocurrieron hace 100 años. Eskerrik asko. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por tu exposición. Además, yo que te había oído antes, pues has contado cosas nuevas, muy novedosas, y bueno, has planteado nuevas preguntas y vías de investigación que son de alguna forma sugerentes, ¿no? Y que también pues permiten mayor conocimiento y ir más al detalle de cada una de las cuestiones que surgieron en esta circunnavegación. Bueno, pues ahora abrimos un turno de preguntas. Os pediría que a aquellos que estéis interesados en hacer algún comentario, alguna pregunta, levantéis la mano para que se os pase el micrófono y os doy paso, ¿de acuerdo? Antes de nada, y quisiera tener la deferencia de un oyente que ha escrito un mensaje con una pregunta desde México. Se llama Ernesto Jesús Espinosa García y le pregunta a Daniel si la primera vuelta vasca puede ser como el inicio de nuevas tierras para la corona española, para llegar a las Islas de las Especias desde el ámbito geográfico y cultural. Es decir, yo por lo que entiendo de la pregunta es que si, como ocurrió con el descubrimiento, entre comillas, de América, esto también fue una especie de descubrimiento, pero en el otro lado, digamos, para la corona española y para los primeros navegantes que se enfrentaron a esta realidad. Sí, la verdad es que es un logro extraordinario, sobre todo porque se demuestra, yo creo que Elcano y sus compañeros traen, cuando desembarcan en Sevilla, traen especias, traen 27.000 kilos de clavo, que era una fortuna, pero también traen unos conocimientos, algo muy importante, que ellos no se dan cuenta, ¿no? Ellos han dado la vuelta al mundo y en eso, ¿y cuál es el contexto en el que están? Pues están pasando de una edad media a una edad moderna, está el Renacimiento. Es una edad media en la que el centro de todo era la religión y ahora pasamos a una en la que el ser humano se convierte en el centro de todo y ese cambio es radical, ¿no? Entonces, yo creo que Elcano demostró que, como decían los portugueses, no había un momento en que las aguas hervían cuando llegaban al Ecuador o que había una catarata al final del mundo donde se caían los mares y los barcos se caían, o que había unos seres humanos que tenían la cabeza, en vez de tener aquí, la tenían aquí. O sea, Elcano demuestra pues, que el ser humano es igual en todas partes, y todo esto
apoya todo aquel movimiento de poner en valor al ser humano y ir echando para atrás todas las supersticiones que durante siglos habían constreñido el avance de la humanidad, ¿no? O sea que quiero decir que esos conceptos, o sea, son los que en realidad valen de la primera vuelta. Sí, además, seguramente la única referencia que tenían era el libro de Marco Polo, de los viajes de Marco Polo sobre Asia. Y bueno, ahí está lleno de mitos, de leyendas, entonces, bueno, pues el primer contacto seguramente sería también importante la transmisión que luego darían de ellos, ¿no? Sí que es verdad que algunos textos que he leído yo de Vasco de Gama, por ejemplo, o de Bartolomé Díaz, bueno, comentan un poco, pues se sorprenden de que los pájaros y los perros sean iguales que en Europa, o sea, esa mentalidad, ¿no?, llena de prejuicios que, bueno, cuando llegan allí dicen, concho, pues si son igual que nosotros, de otro color o de lo que sea, pero son iguales que nosotros. Entonces, sí, desde ese punto de vista yo creo que sí fue también un impacto, de alguna forma. Bien, ¿alguna pregunta más? Nadie se atreve. Ah, aquí. Sí, buenas tardes. Hola. Yo quería preguntarle la formación de estos maestres, la formación de estos navegantes, aparte de la práctica del día a día y de la información que se pasaban, ¿tenían algún otro tipo de formación más selectiva o iban a estudiar o tenían alguna otra manera de prepararse más allá de lo que eran las navegaciones? Sí, la pregunta es muy interesante. Yo supongo que variaría mucho, ¿no? O sea, sabemos que en Sevilla sí que había una escuela de pilotos, estaba la casa de contratación, donde, claro, cada vez que venía un piloto de una expedición, traía los planos, los dejaba en la casa de contratación y se iban cada vez haciendo más planos. Eso lo tenían que estudiar los pilotos y tenían que pasar un examen, ¿no? Para los maestres, pues probablemente ocurría alguna cosa parecida. Pero yo me imagino que la cornisa cantábrica era un poco, pues se aprendía, pues probablemente no habría, quizás Álvaro nos puede aclarar, quizás no habría estas escuelas. Claro, estamos hablando ya en la cornisa cantábrica ibas una navegación de cabotaje, nunca perdías de vista la tierra, pero claro, cuando ya tienes que dar el salto, pues ahí ya tienes que saber las estrellas cómo se mueven para orientarte, ¿no? Pues no, sí que había, en Sevilla era obligatorio que los oficiales tuvieran una formación. Pues mismo el Cano, pues sabemos que tenía unos libros, tenía una esfera, tenía unos libros, en latín además, o sea que el hombre tendría que saber latín. Y básicamente son conocimientos que se transmiten oralmente entre generaciones. Es un poco lo que ocurre también pues, con los calafates, los carpinteros de Ribera. Bueno, sí, luego posteriormente va a haber una serie de tratados que surgen a lo largo del 16 y en el 17, pero la transmisión es oral y la base es empírica. O sea, básicamente pues sería error, nuevo intento, y de esa manera, bueno, pues van hasta el siglo XVIII prácticamente no existe, cuando ya empiezan se forman las escuelas de guardia marinas, a excepción de la escuela de pilotos de Sevilla, no hay una institución en la que haya una formación con un tiempo determinado, pero tampoco lo necesitaban. Precisamente yo creo que eso también es lo que hace de alguna forma desde la actualidad no comprender exactamente cuál es el valor de los conocimientos que tenía, por ejemplo, el Cano, ¿no? A veces se le describe como, bueno, de casualidad, no, este era un tío que sabía andar en el Mediterráneo, navegaba por África, seguramente habría navegado por el Atlántico, entonces conocía perfectamente los vientos, conocía perfectamente la navegación en alta mar, igual que el cabotaje, o sea que básicamente yo creo que bueno, no necesitaban realmente la existencia de esas escuelas. De hecho, la escuela de pilotos de Sevilla se forma, o el núcleo, son todos gentes del Cantábrico, básicamente vascos. Es decir, que eligen a los más, digamos, duchos en las cuestiones de navegación, básicamente.
Entonces, bueno, ahí hay una transmisión que se va adquiriendo de generación en generación. No hay que olvidar que aparte de navegar por el, pues en toda Europa, llegar incluso hasta el Báltico, por el Mediterráneo casi hasta Constantinopla, llega también en la zona del Sáhara para la pesca, los vascos iban a pescar todos los veranos a Irlanda. Y se dice incluso pues, que llegarían posiblemente hasta pues, las Hébridas o Islandia incluso. Bueno, pues, quiero decir que era gente muy experta en la navegación y bueno, pues eso les servía realmente. ¿Cómo se transmitía? Pues con la práctica, acompañando, tened en cuenta que en todas las tripulaciones había grumetes que luego a su vez se convertirían en maestres con el tiempo. Y bueno, hay sagas, hay verdaderas sagas de maestres, de capitanes, de pilotos, con lo cual ahí se ve muy bien que hay una transmisión oral y bueno, personal, digamos, entre de generación en generación. Sí. Daniel, buenas tardes. Dos cosas. La primera es si Getaria es un buen puerto de refugio, pero si hay un puerto de refugio en Guipúzcoa es Pasaya. Es el mejor puerto de refugio, creo yo, de toda la costa guipuzcoana, ¿no? Una chorrada. Con respecto a la formación del Cano, yo siempre había entendido, por lo que he leído, de que su padre tenía un barco. El padre, o sea, Domingo del Cano tenía un barco, ¿no? ¿Estoy equivocado o es novela lo que he leído yo? De que había un barco, no sé qué, que tenía un barco, y luego, de hecho, cuando él escapa de la justicia es porque estaban reclamando que había empeñado su barco. ¿Qué pues barco no. había empeñado? Hombre, era maestre, podía ser propietario. Hombre, su mujer, Catalina... ¿Lo sabes tú? Yo sí, no, la pregunta es buena y de estudiar. Pero yo no sé si los Elcano eran muy potentes, pero Catalina del Puerto, la mujer, la madre del Cano, sí que era de una familia pues, que tenía... estaba bien situada en Guetaria y no se puede descartar que tuvieran un barco y que fuera el padre del Cano el que llevara, o sea, el matrimonio tuviera un barco, pero te prometo que lo voy a investigar, porque es interesante. Lo que has contado del barco a mí me suena a que es el propio Elcano el que incurrió, digamos, en una pena porque la corona tenía prohibido la venta de los barcos y él, por las deudas que había adquirido en Italia, se vio forzado a vender el barco. Que es por lo que se dice que, bueno, igual se incorporó a la expedición tratando de redimir sus culpas y, bueno, no sé, hay ahí toda una rumorología que tampoco sabemos muy bien porque hay muy poca documentación sobre el Cano, por ejemplo, en Italia o en el norte de África y, se menciona siempre que participó en la empresa Orán. Bueno, hay gente que dice que no hay ningún documento que pruebe esa participación. No sé, todavía hay bastante que investigar. El problema de Guetaria es que los archivos se quemaron. Eso es. Y pues se salvaron algunos de esos que copiaron, pero pues eso ya es un hándicap, ¿no? Así que, por ejemplo, los barcos que se construyen en Zarauz sí que se sabe de esa época cuáles había y cuántos había, y por eso se sabe que la Nueva Victoria no fue construida en Zarauz, o sea, porque se conoce muy bien. Pero de Guetaria es una pena. Bueno, yo creo que el Cano sufrió un problema por haber vendido una de sus naves y fue perdonado por el rey Carlos I. El documento en que el rey Carlos I perdona a Elcano por la venta de esa nave a unas personas extrañas, extranjeras, se expone precisamente en la exposición que hay ahora en San Telmo. O sea que eso que dice Javier, pues es cierto, ¿verdad? Sí, sí, pero es con respecto al Cano, no a su padre. Bueno, yo creo que cuando has formulado la pregunta te he creído entender que hablabas de Domingo, de su padre.
Yo perdón, lo... quería decir, además, Daniel, Carricasco, muchísimas gracias. Nos has dado una charla preciosa, preciosa, muchísimas gracias. Me alegro. Y un comentario, un comentario. ¿Cuánta gente estamos aquí? 35. ¿Cuántos? 35. Bueno, estaba mirando yo. La no victoria sería aproximadamente un poco más grande que esta sala. 20. ¿Cuánto tiene esta sala? No sé. ¿Eh? Buena pregunta. Sería de largo como esta sala y de ancho 6 metros, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, sí, acércame, acércame. Sí. Si la nao Victoria era de este tamaño, y aquí estamos ese número de personas, esto justamente somos ahora los tripulantes de la Victoria. Me pregunto, ¿es verdad todos esos números? ¿Es posible que todos nosotros podamos vivir 3 meses sin tocar tierra? Con toda la serie de aperos de la navegación, de cuerdas, de velas, de porras, con las cosas de la alimentación, que había que andar de un lado para otro, armamento. En algún momento se dice que echaron unas cañonadas allí que tenían que dormir, que tenían que andar, que tenían que hacer sus necesidades. ¿Es posible que todos nosotros podamos vivir tres meses sin tocar tierra? ¿Será verdad todo eso? La reflexión es buena y... Estaban hechos de otra pasta. Ahora estamos muy aburguesados. Tú eres el cama. Y el cargamento, ¿eh? 80 toneles. Que hay que meter aquí los 80 toneles. Tú te llevas uno, dos, tú otros dos, ahí, ¿eh? Yo no sé, no entiendo esos números. Pues como dice aquí el maestro, estaban hechos de otra pasta, claro, y todo eso, bueno, tenía una ventaja, que tenían 12 años, 15, 18, 22, pero enseguida perdían los dientes, ya no podían comer, pero es verdad. La nao Victoria, yo calculo que tendría unos 20, digo, comparando con la nao San Juan que están construyendo ahora en Pasajes. ¿22 metros? 6 de ancho. Por 6, 120. Y salió la Victoria de las Molucas con 47 europeos y 13 indígenas, 60. Tenían 1,5 metros cuadrados por persona, o sea, no tenían más. Entonces, eso explica, por ejemplo, que el primer vasco que murió en la expedición murió apuñalado, porque aquello era un polvorín. Los castigos eran durísimos. Te soltaban del palo mayor atado con una cuerda aquí, te dejaban caer a plomo, te descoyuntaban vivo, pero es que era la única forma de mantener la disciplina allí. Y luego hay una cosa muy interesante, que los profanos siempre hemos pensado que la bodega, cuando había una tempestad, se metían en la bodega. No, no, en la bodega estaban los alimentos y las mercaderías, y allí no entraba nadie. O sea, yo no sé cómo en el Ecuador, con aquel sol a plomo, sin agua, lluvias tropicales, el frío de la Antártida... La verdad es que, sí, efectivamente, sí, estaban hechas de otra pasta. Pero aparte también, tú has dicho que eran 22 metros cuadrados, no eran más. Porque estaba la bodega, estaba la proa, la popa, los castilletes... O sea, hay más espacio, ¿eh? O sea, no estaban tan abigarrados. Quiero decir que en el castillete de proa, en el de popa, o sea, en el de popa, en el de proa, estarían allí también. O sea, cada uno tenía además su función y no estarían todo el día... Algunos igual ni se verían en todo el día, por sus labores o por lo que sea. Pero sí, vamos, es unas condiciones que no nos podemos ni imaginar. Yo te quería preguntar, cuando has comentado lo de la vuelta... no sé hasta qué punto... ¿Tú crees realmente que fue una decisión espontánea la que tomó el Cano al volver por la zona del oeste?
teniendo en cuenta que, por ejemplo, en la época pues había mucho espionaje, lo que llamaríamos hoy día espionaje industrial, ¿no? El hecho de la confección de mapas también era estratégico, los reyes guardaban eso muy celosamente para que no se transmitiese. Pero bueno, había, siempre se filtraban cartas de navegación, descripciones de los viajes, etc. ¿No crees tú que seguramente él tendría conocimiento de eso? No sé si a través de igual del propio Magallanes, porque claro, no sabemos lo que dejó Magallanes, ni lo que dejaba, ni lo que llevaba, pero cuando se murió supongo que tendrían acceso a todo eso y aparte pues ellos también algún conocimiento tendrían, ¿no? Sí, yo creo que ellos tenían mucho conocimiento, o sea, ellos tenían de entrada, Magallanes y el piloto Faleiro se habían hecho con los mapas de los portugueses en Lisboa, se los habían cogido. Había pilotos portugueses, o sea, el mismo Carballo, el segundo, había pilotos, es decir, había un conocimiento de los portugueses que efectivamente queda en manos, cuando muere Magallanes, pues queda en manos de estos dos capitanes, ¿no? Entonces, ellos ya, y además, como digo, ya llegan, ya con lo que les dicen además los pilotos indonesios, pues ya llegan ya con la idea a las Molucas de salir en dirección contraria. O sea, y supongo, debió ser, a mí me apasiona aquel momento, aquellos momentos, porque estaban los maestres, los pilotos, los capitanes, toda la tripulación ansiosas de saber hacia dónde vamos, porque se jugaban la vida, ¿no? Y unos discutían, unos ponían de una forma, otros hablaban de otra forma. O sea, debió ser apasionante aquel debate con aquellos conocimientos porque se jugaban la vida, ¿no? Y es una... Una cosa que muchas veces no se tiene en cuenta es precisamente que los nativos navegaban. O sea, tenían que conocer los vientos y había comercio. En todo el Índico había comercio. O sea, 100 años antes prácticamente había estado el general Chen He navegando por todo el Índico, haciendo aquellas expediciones de anuncio de la llegada al poder del emperador. O sea, que quiero decir que entre África y Asia había comercio a través del mar. Entonces, bueno, llegaban los productos, las especias, los algodones, las sedas, llegaban a África y al revés, los esclavos también llegaban a la zona asiática. O sea, que había un comercio tanto por tierra como por mar. Y bueno, estaban también los árabes en toda la zona del Golfo Pérsico. Quiero decir que, bueno, eso muchas veces no se tiene en cuenta, pero ese conocimiento también existiría, me imagino, o preguntando se transmitiría. Lo que pasa es que para nosotros es muy desconocido todo aquello. Del Índico, ¿qué nos suena? Pues el alacrana, que aquel barco que patunero que pillaron los piratas, pero es raro, para nosotros no tenemos... De hecho, los que impusieron, digamos, la guerra marina o marítima fueron los portugueses. O sea, los asiáticos cuando llegaron los portugueses alucinaron. Porque estos tenían, ellos por supuesto que conocían los cañones. O sea, eso es un, o sea, cuando se ha dicho que la revolución militar pues permitió el dominio de los europeos sobre los asiáticos, no, cuando llegan allí tienen armas, tienen cañones, tienen incluso murallas, bien fortificaciones potentes. La diferencia es que los portugueses aplican la guerra al comercio, cosa que los asiáticos no aplicaban, se quedaron alucinados. Por eso les llamaban bárbaros. O sea, los asiáticos llamaban a los europeos bárbaros, porque consideraban que eran unos verdaderos animales. O sea, ¿estos qué hacen aquí matando por comerciar? Si esto no es una negociación pacífica, entre comillas. Pues bueno, quiero decir que hay ahí una transmisión que igual tendríamos que tener en cuenta. Sí. El Cano ha sido una figura que ha permanecido invisible en la historia internacional. Tú has hecho referencia, si no me equivoco, a un autor americano que ni lo nombra, no sé, habla de Magallanes. ¿Hasta qué punto crees tú que el Pigafetta tiene que ver con eso? El hecho de que el Cano no apareciera. Se dice que Pigafetta prácticamente ni lo nombra. Y la segunda pregunta relacionada con eso es, ¿qué razones podía tener Pigafetta para hacer, para no mencionar al Cano? Algo has comentado tú, el hecho de que el Cano no fuera noble, él sí fuera, etcétera, etcétera. ¿Esa sería la única razón? ¿Cómo ves tú ese tema? Sí, espero. Que voy a apuntar.
La primera pregunta era, perdona... Están relacionadas las dos un poco. Sí, la primera era... Sí, la pregunta primera era que el Cano da la sensación... Sí, que ¿por qué es invisible? Sí. Invisible. Bien. Pues yo creo que hay muchas razones y todas ellas... La pregunta tiene miga porque es la clave de muchos asuntos. Bueno, el Cano es invisible, en primer lugar, efectivamente por Pigafetta, porque si hay una crónica de una expedición y tú no apareces, pues no has ido a la expedición. Está más claro que el agua, ¿no? Pero yo creo que hay... El Cano se enfrenta a una figura que es Magallanes, que es impresionante. O sea, es un hombre... Es un hombre valiente, un gran organizador, un hombre con iniciativa, un hombre que ha estado guerreando, un hombre de armas, que ha estado guerreando en Ceuta, que en el norte de África, que luego ha ido, ha estado en la India, ha estado en Malasia, o sea, siempre dice que salía, supongo que esto no es verdad, pero en cada batalla él entraba el primero y siempre salía herido, una de las heridas que le dejó cojo para toda la vida, ¿no? O sea, entonces... Es un hombre que es muy atractivo y encima el héroe muere. Muere él solo con 20 personas contra 1.500 indígenas. Ya, o sea, la película está hecha. O sea, no hay quien se enfrente a ese, Y luego, claro, luego hay novelistas, por ejemplo, Stefan Zweig, que escribe la historia de Magallanes, pues que le fascina tanto que le pone, pues que es también de novela, ¿no? Entonces, ¿el Cano cómo era? Pues el Cano era como somos los guipuzcoanos, o sea, pues no muy extrovertido, honesto, trabajador, pero no es un héroe de novela, o sea, no es... Entonces, en el imaginario, pues no tiene nada que hacer contra él. Y luego está pues lo de Pigafetta, ¿no? Por añadir una pequeña cuestión, yo creo que es importante el tema también de la nobleza, porque hasta 1526 la nobleza universal vizcaína no es reconocida y en el caso de Guipúzcoa no es hasta el año 27. Más aún, en el caso de Guipúzcoa se prolongó hasta prácticamente 1610 y luego posteriormente 1639 y 40, o sea que les costó a los guipuzcoanos que se les reconociese ser nobles. Es verdad que en 1504 ya habían pasado por el Consejo Real algunos vascos que vivían en Sevilla y se les había reconocido, pero bueno, ese es un proceso muy largo. Entonces, claro, un italiano que siendo noble viene y un mero, bueno, pues un plebeyo, un pechero, pues claro, ¿cómo le va a sacar en la historia? O sea, es que también hay que pensar, hay que entrar un poco en la mentalidad de la época. Y posiblemente, ¿cómo va a contar un noble que un mero pechero pues, ha dado la primera vuelta y es el héroe de la historia? Cuando eso no funcionaba así. Estamos en un momento de las novelas de caballería, ¿no? Y entonces, Tristán y Isolda y estas cosas, es lo que funciona. Entonces, yo creo que ahí también deberíamos entrar para poder entender esa mentalidad. ¿Vale? ¿Sí? Buenas. Muy buena la charla, ¿eh? A ver, tengo apuntado un poco. El siervo o esclavo, no sé cómo se dice, de Magallanes, es el... Por lo visto, esta persona, cuando llegaron a las Molucas, sabía hablar con esos indígenas. O tenía un conocimiento del idioma cuando llegaron allí. Entonces, sin quitarle mérito a los demás, parece ser que esta persona es la primera que dio la vuelta al mundo. O estuvo cerca de sus raíces. Porque no sé si tendría... No sé, como que se comunicaba, ¿no? Luego, no me acuerdo del nombre, después creo que murió. ¿Crees que puede tener algo que ver esa cercanía con el idioma de allí, el que también con los demás pilotos y en esa vuelta, o qué vamos a hacer después con el cargamento del clavo, tendría poder de decisión o estaría en ese... o haría de intérprete con los de allí? Luego, desconozco cuál era el nombre, sé que he leído que se supone que, bueno, que era el primero que dio la vuelta al mundo. Entonces, ¿hay en la historia ha quedado huella de esa persona, de ese siervo de Magallanes?
o es que no me acuerdo luego ni cómo murió, o si hay estudios, o, no, o si quedó, tiene un pequeño allí, mérito en la historia, ¿no? Esa persona. Se llamaba Enrique y entonces le pues llegó con ellos hasta Cebú. Y yo hoy en un congreso en Valladolid me hizo mucha gracia además, porque decía, bueno, Enrique, el esclavo Enrique le cogió Magallanes en Malasia, le llevó hasta Lisboa. No dio toda la vuelta. ¿Y, No dio toda la vuelta. No, y no llegó, no llegó, porque no había llegado. Entonces, el idioma, pues la verdad es que yo no sé, probablemente hablaría algún dialecto, pero claro, aquello era muy complicado. Uno de los pilotos, Carballo, que fue aquel mal capitán general, aquel era intérprete, o sea que había una especie de control. Entonces, ¿qué pasó con Enrique, pues con el esclavo? Pues que cuando mataron a Magallanes, lo liberaron, sí. Le despreciaron le había prometido Magallanes la libertad, no le dieron la libertad, entonces les traicionó y en un banquete, pues los indígenas mataron a todos los, la oficialidad, veintipico oficiales y altos cargos, por la traición de Enrique. Y entonces él ya desapareció. Sí, cuando llegan a Tidor ya no estaba él. Ya no estaba. Él ya, en la toma de decisiones de por dónde ir, no creo que participase, porque no estaba ya para entonces. Pero la vuelta hay que darla así. No así y luego así. Bueno. La última ya, igual, porque se nos agota el tiempo. Mientras tanto, antes de que la formule, os hemos traído, ha aparecido un número especial, está en euskera, para los que entendéis y leáis en euskera, hay, bueno, pone aquí Mundo Handitu Zuen Bidaia, el viaje que hizo grande o que amplió el mundo, ¿no? Y está en euskera y bueno, pues participa Daniel, yo también y algunos otros historiadores y bueno, y expertos. Así que si queréis un ejemplar, luego lo podéis recoger, ¿de acuerdo? Si os interesa. Siempre me he hecho esa pregunta, algo más, ¿no? Le tendría que dejar a Tidor y todo eso, ¿no? Pues es curioso, pero las cosas tienen distinto valor, claro, dependiendo de dónde. Un cuchillo viejo, pues les daban no sé cuántas gallinas o no sé cuántos kilos de clavo. Por un naipe, por una carta, pues por unas cuentas para la mujer del jefe, o sea, unas cuentas de vidrio, unos espejos que se quedaban alucinados, pues para ellos el clavo no valía nada. O sea, el clavo lo tenían allí, pues es como, no sé, pues como la hierba aquí un poco, que crecía y ellos lo secaban, pero un cuchillo o unas cuentas de cristal o un espejito valía mucho. O sea, es curioso, en cada sitio sí, las cosas bueno, tienen un valor distinto. ¿Cómo se produce el fichaje de Magallanes por el Reino de España y por qué no los portugueses llevaron a cabo esta gesta? Pues yo creo que los portugueses ya tenían el negocio establecido. Bajaban al Cabo Buena Esperanza, llegaban a la India, llegaban a Malasia con el monzón, volvían y se hacían ricos. ¿Para qué iban a abrir otra nueva vía, no? Magallanes le decía, ¿por qué no vamos por buscar? Dice, no, el negocio se nos acaba. O sea, vamos a seguir como hasta ahora. Yo creo que esa fue la principal razón. Sí, básicamente los portugueses ya tenían... A ver, la primera circunnavegación es una casualidad en el sentido de que, de alguna forma, estaba obligado por las circunstancias. O sea, los portugueses controlaban el periplo oeste-este, que es lo mismo que ocurrió precisamente con el descubrimiento de América. O sea, Colón estaba obligado a hacer la vuelta de este a oeste porque no podía seguir el camino de África, ya estaba controlado por los portugueses. Y en este caso fue igual. O sea, cuando se establece el Tratado de Tordesillas, supuestamente esas islas quedan en el territorio castellano y entonces dicen, bueno, pues vamos a ir por nuestro territorio
que no es el portugués, que es de este a oeste, pues pasando por el estrecho de Magallanes y llegando. Lo que pasa es que les falló la previsión porque ellos pensaban que podían haber vuelto pues otra vez hacia el este, hacia América, pero no pudieron. Hasta que luego Urdaneta se da cuenta y descubre el tornaviaje, era imposible ir desde América a Filipinas, por ejemplo, y volver de Filipinas a América. Era imposible. Hasta que encontraron el tornaviaje, no era, materialmente no era posible. Entonces, bueno, detrás de eso está esa lógica, de alguna forma. Bueno, pues lo dejamos aquí. Es que eskerrik asko tortzeagatik, eta bueno, pues ya se os dirá más adelante, supongo, cuando o dónde se van a celebrar las siguientes charlas del ciclo, ¿vale? Es que ricasco, hasta hurrengo arte. Ha sido un invento, joder. Sí. Está horrible. Además la llevas como muy ajustada, muy pegada. Sí. Jaun Andreo, gogoratu. Sí. Zuen eserlekuetan egon, aretoko arduraduna.